Así que, como decía un locutor ya pasado de moda, fuego en el estudio. El grupo Savage Thrust realmente representa lo mejor de la corriente speed dentro del gran género del metal. Esto se llamó La Sangre Fluye, Blood Flows, y de veras que la sangre fluye, esto es adrenalina pura. Con razón a los jóvenes les entusiasma tanto. Yo espero que no les parezca muy agresivo, muy violenta la música. Yo sé que algunos de ustedes a esta hora pues esperan melodías muy armónicas y cosas por el estilo. Pues ya tuvimos esta semana trovadores, ya tuvimos jazz. Hoy toca el turno a estos invitados. Y a propósito de estas formas musicales, pues yo platicaría nada más rápidamente una anécdota que nos hace pensar en esto
de las formas que relativas son. Ustedes sabrán que durante muchos años, pues la China estuvo cerrada a otras culturas, ¿verdad? Entonces, en cierta ocasión, un chino salió de viaje, vino a América y luego regresó a su provincia y se encontró con algunos amigos y le preguntaban los amigos qué era lo que había visto en América, y la expresión de este chinito fue muy simpática y les dijo, pues fíjense que no vi mucho, pero la gente allá tiene los ojos muy grandes, deformes y hablan muy raro. Entonces, vamos a escuchar dos melodías con Savage Thrust. Esto se llama Madman Mars y Eat 'em Raw, algo así como cómetelos crudos, ¿verdad? ¿Son vegetarianos ustedes? Aquí está Savage Thrust.
Cómetelos Crudos, Savage Trust. Si ustedes no son muy aficionados a este tipo de música, les diré que la rapidez misma con que están interpretándola no permite a veces, cuando no está uno familiarizado, distinguir la precisión de los matices, de los cambios, de los arreglos. Este grupo es realmente bueno dentro de su estilo. Y si ustedes son aficionados a este género, esto pues no se los necesito decir, ya se dieron ustedes cuenta que el grupo es magnífico. Veamos esta crónica del musicólogo San Román a propósito de este grupo que está luchando fuerte para llegar a la cumbre. 1988 fue el año en que el rock metálico se consolidó como uno de los géneros importantes de la música contemporánea. Las variantes de thrash y speed metal eran consideradas como subterráneas hasta el año pasado, cuando empezaron a llenar estadios y grandes auditorios. Este reconocimiento se hizo patente cuando en la entrega de los Grammys el mes pasado se incluyó el premio al mejor grupo de hard rock metal y se presentó en vivo el grupo Metallica. En esta sección de Echo tratamos de estar al día en las nuevas corrientes musicales, por lo que hemos incluido bandas de este estilo tan polémico. Este día tenemos en el estudio al explosivo grupo norteamericano Savage Thrust. Savage Thrust es un quinteto de la costa este de los Estados Unidos, de Staten Island, Nueva York, para ser precisos. Formado en 1984, el grupo empezó a tocar covers de Iron Maiden y Judas Priest, hasta que se percataron que para sobresalir tenían que interpretar música original, inclinándose por la velocidad del metal. Hasta la fecha no tienen contrato con ninguna disquera, pero han realizado dos cintas de demostración, tituladas Demo of Doom y Life Pain, además de que se editó la canción Crown of Thorns en el disco acoplado Speed Metal Hell. Últimamente han alternado con bandas de prestigio como Nuclear Assault y Deadly Blessing. Savage Thrust es Michael Smith en las vocales, Pat Donofrio en la guitarra, Bob Buck en la batería, Edmund Barulo en la guitarra y Mike Puch en el bajo. Hoy tenemos metal de importación con Savage Thrust, aquí, en Música Sin Fronteras. Muy divertidos aquí con los muchachos de Savage Thrust. How are you doing? Great. How are you doing? Hello, Mexico. Did you just arrive? Today, 12 o'clock today. Are you tired? Very. Sí, ellos acaban de llegar realmente, pues ya fue ayer. Now it's Friday. Yeah. You arrived Thursday. Pero no tienen ni 24 horas de estar en México. Vienen a presentar una serie de conciertos y están muy emocionados. Is this your first trip outside the U.S.? Yes, it is. Sí, su primer viaje de fuera de los Estados Unidos. And how do you feel? We love it. We love it. I'm sure. People are great. Treating us real a lot nice. Of people were fantastic today at the record store today. Yeah. Are you surprised by the fact that people in Mexico likes metal, speed metal? I don't want to put down my hometown, New York, but they like it. They gave us a better response today. Nos está diciendo que realmente hay una gran respuesta. Now I say the New York. They loved us. You really mean it? They loved us. So many people came out to see us today. Okay. And we want to thank every one of you, and we hope to see you sí, at the show. Gracias a todos por haber asistido a recibirlos. Wait for the concert. It'll be better. It'll be twice as better. Bien, bien. A propósito del concierto, están con nosotros Georgi Lazarov y Carlo Hernández, que son parte de la empresa que los ha traído con un gran esfuerzo. ¿No es así, Georgi? Demasiado. Más bien esto se hace por el gusto, por las ganas, porque llega un momento en que, como nadie lo hacía, pues alguien lo tenía que empezar a hacer. Claro. Y la intención es brindarle a todos los chavos mexicanos que gustan de este tipo de música la posibilidad de ver. A estas alturas no se puede hablar de grandes nombres, pero sí se puede hablar de algunos grupos nuevos que están empezando, pero que tienen cierta calidad, y poco a poco ir logrando mejores grupos. Y Savage Thrust es uno de los varios que ya hemos traído en esta ocasión. Sí, comentábamos que tienen una gran calidad dentro del género. Sí, dentro del género también han tenido una muy buena evolución desde su primer demo, y ahora con un sencillo, y tienen una grabación en estudio reciente. La están ofreciendo a distintas compañías de discos en Estados Unidos. Pronto ya veremos su disco, seguramente. En el verano, según comentaba Ed, this summer you're going to have about your demo. About We're talking demo. About you, but good. Good. Good things. Ahora, Jordi, decías que esta intención es traerlos a México,
Pero muchas personas, pienso yo, que no se han dado cuenta del arrastre tan fuerte que tiene esta música, estos grupos. Posiblemente porque no se presentan en sitios muy conocidos, porque la actividad de este tipo de rock hasta cierto punto es un poco marginal de los grandes medios de comunicación. Pero es un hecho que miles y miles de jóvenes están al pendiente de Savage Trust, de Anthrax, de Metallica, de muchos, muchísimos grupos nuevos. Muchos grupos. En parte eso es uno de los motivos por el cual no se sepa tanto de este tipo de música y no ven grupos. Por otra parte, personalmente yo creo que muchas veces se le da una mala imagen a algo que no es tal como lo pintan ciertas personas. Quizás hay ciertos perjuicios en ese sentido, mal interpretaciones, muchas veces de malas interpretaciones. Por ejemplo, la palabra trash, la gente dice trash, ¿no? Basura. No, no es cierto, es una palabra que significa una música fuerte, de impacto, de golpe, y eso es lo que tocan los grupos. Hace algún momento se habían percatado que las canciones de Savage Trust es una combinación de thrash y speed, es decir, partes fuertes, lentas y partes rápidas. Entonces, hay malos entendidos en cuestiones satánicas, supuestamente satánicas, cuestiones de letras que atacan ciertas instituciones o costumbres. Es cuestión desde qué punto de vista se ve, valga la redundancia, el asunto, porque muchas veces nada más por ver a alguien greñudo o con X vestimenta, pues ya dicen, pues, este es satánico, este es tal cosa. No debería ser realmente así, pero por muchos motivos. No pasa nada. Claro. Pues el tiempo desgraciadamente vuela y yo pediría que rápidamente nos dijera Carlo o Jordi dónde van a presentarse. Where are the concerts going to be? Este sábado 4 de marzo van a estar en la Arena López Mateos de Tlanepantla a partir de las 7 de la noche, alternando con grupos mexicanos. Y el ¿quiénes van a estar por los grupos mexicanos? Eso es muy importante porque siempre incluimos grupos mexicanos para darlos a conocer a los grupos norteamericanos que vienen, que se llevan demos y discos de ellos, claro. Y también al público que muchas veces no los ve por cuestión de que tocan en lugares chiquitos. Claro. Y los grupos que van a estar es Pactum, Anarcus y Ramsés de aquí del Distrito Federal. Y el concierto del domingo va a ser en Valle de Aragón, en el Centro Social número 2. Y van a estar los grupos Six Beer y Nex. Six Beer, que son de Querétaro. De Querétaro vienen a tocar. Perfecto. Pues ya saben, sábado y domingo, Savage Trust. Pues veamos las noticias que nos preparó Carlos San Román rápidamente y regresamos con un mini concierto y tres piezas con Savage Trust, ¿ok? Ok. Vamos para ahí, regresamos. Muy bien. Rod Stewart, famoso cantante escocés con más de 20 años en la escena del rock mundial, comenzó una gira por 5 países de América del Sur a finales del mes de febrero. El pasado 1 de marzo, se presentó en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, ante 30.000 espectadores, que se vibraron desmelenadamente, según la nota de la agencia France Press. Esta gira de Stewart cuenta con el apoyo de 30 técnicos, un equipo de luces computarizadas con 300 kilowatts de potencia y 80 toneladas de equipo de sonido. Stewart, que recientemente fue nominado para un premio Grammy, cobró por esta presentación $135,000, además de exigir que su camerino fuera provisto de 6 botellas de vino, 2 cajas de cerveza, botellas de whisky, refrescos, frutas frescas, papas fritas, café y té. Los datos de esta presentación, considerado el mayor espectáculo musical en la historia de Uruguay, pueden parecer superfluos, pero dejan de serlo si se toma en cuenta que Stewart es una de las máximas estrellas del rock actual y que realizar una gira de esta magnitud por Sudamérica significa que esta parte del mundo ya se considera como un mercado importante para esta clase de eventos. Y ya era tiempo de que esto ocurriera, debido al importante movimiento rockero que se está gestando en estas latitudes, no solo en el aspecto musical, sino también en el que se refiere al buen comportamiento de la audiencia y al respeto que se merece al artista, y que por falta de espectáculos de esta calidad no se había desarrollado en nuestros países. Solo restaría evaluar, al final de esta gira, si los promotores de cada país están a la altura para la organización de estos conciertos y para el manejo de 20.000 asistentes promedio. Recordemos que la última gira exitosa por Latinoamérica fue la del grupo Queen, al reunir a más de 1 millón de fanáticos en 1984. En fin, ojalá pronto tengamos la oportunidad de apreciar y de aprender de los grandes artistas que están escribiendo la historia juvenil de finales de este siglo. Pues sí,
Yo estoy completamente de acuerdo con la opinión del señor San Román. Pues aquí está Savage Trust y este metal entre speed y thrash, y nos van a poner a temblar con But Soon Revenge y Agony and Ecstasy. Watch him bleed. To do so.
Han llegado, cosa rara, llamadas para felicitar al grupo. Es primera vez que tenemos tantas llamadas para felicitar a un grupo de metal. Se me hace que están dejando ir con la impresión de que son norteamericanos. Yo creo que los grupos que han venido mexicanos también lo hacen muy bien, igual que Savage Trust, que son excelentes. Gracias, muchas gracias, mucho éxito en su presencia en México. Vamos a despedir el programa con The Vice, otro número de Savage Trust. Gracias a Mike en las vocales, Pat en una guitarra, Pat a Eddie en la otra guitarra, a Bob en la batería y a Mike en el bajo. Gracias a Savage Trust, que estén muy bien en México, y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Música Sin Fronteras. Yeah.
canción titulado